Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un nuevo vídeo de combate con Pokémon Random número 21. Este es el equipo que tocó en el anterior vídeo. Os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Tenemos aquí a Escavalier, ¿vale? Con Mega Cuerno, cabeza Hierro, Drill Room, ¿vale? Para Pokémon de tipo Roca. En verdad, para Pokémon de tipo Fuego. Aunque contra Heatran viene muy bien, por debilidad por 4 al tipo Tierra, porque es hacia el fuego, pero bueno. También contra Pokémon como, yo qué sé, Incineroar, ¿de acuerdo? Que puede venir muy bien. Pero la lástima es que es muy, muy, muy lento. Entonces tenéis que intentar que la velocidad, o que tenga muchos PS, o que tenga mucha defensa especial. O defensa para un Evite Igneo, un Lanzallamas, en fin. Bueno, un Toxicroak con Lodo Negro. Toque tóxico, es decir, que en vez de que ellos os toquen a vosotros, vosotros tocarlo y haya más porcentaje de envenenar. Demolición, Gunshot, Desarme y Fake Out siempre viene bien, porque recordemos que toque tóxico, este Pokémon hace contacto movimientos, con el momento que tiene un 30% de envenenar al objetivo. Y Fake Out siempre prioritario. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos algo muy bueno. Quasi, Terremoto, Aquacola, Rayo Hielo y Tóxico. Una Verde y Restos. No he dicho. En fin. Alud. No confundir con el nombre. Y Tiki Clash. No tengo ni idea. No es Cantolado. Creo que no es Cantolado. Cantolado, creo que es Tiki Spear. No. Eso es. A lo mejor esto sí que es Cantolado. Pero no te pone nada de prioridad. En fin. Cascada para Pokémon de tipo agua y roca. Sus dos debilidades. Y cabezas hacen para intentar retroceder al objetivo. Aunque con esto tenemos. Este es 30 y este es 30. Este es 30 y este es 20. Bueno, siempre viene bien. Tractor, Focus Sash. Por ataques de dragones. Y posibles terremotos. Volbeat. Garra Dragón, Terremoto y esto para Pokémon de tipo Firefang, para Pokémon de tipo joder, acero, ¿vale? Que puede joder mucho, un ferrozo, eso es lo que más jode. ¿Puede aprender ataques de tipo? Seguramente sí, ¿no? Podrá aprender ataques como Iron Tail, sí. Que yo le tenía puesto Fire Punch. No, Fire Punch. Fire Punch. Oh, no, Fire Fan. Fire Spin. Y bueno, y Heliolis, ¿vale? Bueno, la habilidad, Polar Sword, siempre viene bien. Y Heliolis, con Thunderbolt, Sur, Grass Knot y Pulso Dragón, ¿vale? No sé yo si serán los mejores movimientos, pero son los más utilizados, creo yo, ¿eh? Quizás Sustituto también, Patada Baja en vez de, no sé, Hyper Voice, ¿eh? No sé. En fin, vamos a probar el equipo, vamos a hacer combates. Venga, ya vamos por la veintena, ¿eh? ¿No hay música? Vale. Sí hay música. Vale, Shackle. Hostia, ahora es muy rápido. El Dakubi sigue bajo sospecha. Creo que tiene mucho. Dracovish, Toekix, Bizarre y Aguislash, vale, sin mirar. Contra este hay que meterle un tóxico y guardar mucho al Quagsire, ¿de acuerdo? No tenemos nada de trampas rocas. Tóxico no va a hacer mucho aquí. Yo creo que lo mejor es Terremoto, Fire Fan, ¿no? Fire Fan o Terremoto. Algún ataque tipo eléctrico. A ver, yo qué sé. Hielo, tío, no sé. Sacará Shackle. Tú tenías tóxico, amigo, ¿no? Va a meter tóxico, ¿verdad? No le quito nada. Tarjeta roja. Encore, chaval, encore, ¿eh? Pues no sé, surf. Muy super efectivo. Mará encore. Ah, pues no. No, no. Le quito 41%. Lo va a cambiar. ¿A qué cambiarías? A Dracovish. Ojo. Si saco a Dracovish y le hago un pulso dragón, 273.
Yo soy más rápido, ¿vale? Sí, lo sabía. Es que lo sabía, chaval, lo sabía. Lo llevará. Le supero por mucho. ¿En serio, tío? Pero menos mal que lleva el agua berry. ¡Pum! Y no es suficiente. ¿Cuánto me ha quitado un Secret Fund? 78%. Es Cavalier, ¿no? A eso, a todo esto. Fisher Re, Secret Fund. La aguanto. ¿Qué me pueden sacar? A ver, voy a hacer algo por esta. Iron Head. A ver. Porque ataque de tipo acero. Me pueden sacar a. Avishard. Drill Room. O Concha Filo. Drill Room a este y a este le jode. Este también, son tres. Sí. Y yo todo X. Yo creo que Drill Room, ¿no? Shackle, bueno, Shackle. Pero no me falles, tío, pues nada. Venga, chaval, dos fallos, ¿en serio? Me falla el. Bueno, no pasa nada. Sacará el Dracovish porque me ha hecho. Otra vez. ¡Ojo! Aunque vayamos ganando un nuevo Pokémon, que solo sea uno más. Me hará. Nasty Plow, chaval. Pues ya lo estás matado. ¡Oh, no! ¡Oh, ojo! La defensa bajada, Tiene restos. ¡Hala! Nada, ¿no? ¿Sabéis lo que se viene, no? Se viene Toxicroak. Me da igual, tiene Fake Out. Soy tipo lucha, vale, lo sé. A ver, ¿a quién saco? El Skew, tío. Lo peor de todo es que. Esto era por prioridad, ¿no? Prioridad negativa, chaval. Water Pool, ¿eh? Water Pools. Esto es muy cáncer, muy sida y muy asqueroso. Se lo voy a poner, le voy a poner Hacks. Volbeat. Bueno, Volbeat. Se lo saca este, ¿no? Pero me va. Sí, lo sabía, tío. Inmune, muy bien. Me parece perfecto. ¿Vale? Tiene demolición. Lo he predicho, pero no me la quería jugar, ¿eh? ¿Qué ha hecho Calmine, chaval? Pues ya lo estás matando, ¿vale? Si me matas, saco al Toxicroak. Garra Dragón, es por Stab. Ojo, mira. Yo. Me ha matado dos Pokémon, ¿vale? Bueno, el esquivo ha sido sacrificio. Bichard. Bueno, amigo mío, ¿ahora qué? No go. Muy bien, desarme. No, a este no le puedo envenenar, ¿de acuerdo? Así que hay que sacar este. Tiene una Were, gracias a Dios, ¿vale? Terremoto. No cof. Nada. Muérete. Vale. Aquacola. Iron Head. Bueno, decide dejarlo. Sacar al Dracovish. Va a sacar al Dracovish. O a este. Amigo mío. ¡Oh! Sabéis lo que se viene, ¿no? No. Mejor el. No voy a sacrificarlo así de buena primera. 348, ahora tengo 232. Es Thunderbolt. Es Thunderbolt a muerte. No te. Eso es, gracias. Mátalo. No lo mata porque Dios no quiere. No aguanto otro ataque. ¿Vale? No puedo ganar de ninguna de las maneras. Uno porque tiene restos. Fake out. Y otro porque nada, ¿vale? ¡Oh! Lo envenenas ahora que no me sirve de nada, ¿verdad? Muy bien. Un shot y desarme. Bueno, no me destruye. Bueno, no me mata, pero me destruye, ¿vale? Ahora saca el Dracovish y ya está, ¿vale? Air Balloon, ojo, ¿eh? Demolición que no sirve, no cof, vale. Ya está, hemos perdido, ¿vale? Es un equipo muy mierda, muy chavasura, el Skew, ¿vale? Pero bueno. El Corsola de Galar, Ferrothor, Toxapex, Ditto, Hydreigon, Corobinai.
No le puedo envenenar, no lo puedo envenenar, no le puedo envenenar. ¿Qué vamos a sacar? Este da mucho sida, mucho cáncer también. Este también. Este es cáncer 1, este es cáncer 2 y este es cáncer 3. Por orden. A ver, ¿qué podemos sacar? Este para envenenar, ¿no? Bueno. Terremoto, ¿verdad? Me va a envenenar, me va a hacer un tóxico que lo voy a flipar, ¿verdad? Entonces, no, espérate. Entonces, es Cavalier. Para que no me pueda envenenar. Para que no me pueda envenenar. A ver. ¿Estoy gritando mucho? Puede que sí, puede que no. Ya lo miraré. A ver. Han Legs. Esto es no sé qué. Son las piernas. Las piernas de Hans. Deja. Fun Stuff. Diversión. A ver, no quiero perder el tiempo, ¿vale? Si te gano por abandono, por inactividad, es una victoria. Victoria, da igual la forma en que gana, pero una victoria es una victoria. Me parece que es Sayo, tío. Aunque es pronto, ¿vale? Y yo soy el menos indicado para pedir velocidad, porque soy el que más tarda decidiendo. Tiene 120 segundos. Lo veis aquí. Pero sigue aquí, ¿no? No ha abandonado el combate. En fin, amigos. ¿Qué os contáis? La vida. ¿Qué tal la vida? ¿La vida os trata bien? Os trata bien, ¿no? Me alegro. ¿Y en estos tiempos qué? ¿Qué hacéis? Aparte de ver YouTube y jugar como locos. Cosa que me parece perfecto, ¿eh? Le quedan 90 segundos, un minuto y medio. Seguro que este es el típico cabrón que ataca cuando quedan los 3 segundos últimos. Porque para que te aburras y digas, este tío no es. Este tío no aguanto este tío. Mira, aquí, Dynamax. No, tú no poder Dynamaxear. Así que el cooperar Dynamax no pudo ser. Un minuto, ¿eh? Bueno, como iba diciendo, es la típica persona que espera a los últimos 3 segundos para atacar porque no tiene nada mejor que aburrir a la gente, hacer perder el tiempo de los demás. Con tu tiempo haz lo que quieras. Con el mío, no. Con el mío no me hagas perder el tiempo, ¿vale? Yo, la idea es sacar a Escavalier, hacer Drill Room siempre que me vaya a hacer tóxico. Y si me das el Banefuke Bunker, no me puedo envenenar porque soy Acea. El único que podría sería Salazle. De esta generación, ¿no? 20 segundos ya, ¿eh? 20 segundos. 15, 14. 15, ¿veis? 14, 13, 12, 11, 10. No sé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bueno, hemos ganado por inactividad, ¿vale? Hemos ganado el combate. Me da igual ganar. Hemos ganado, ¿no? El reto de esta serie, de estos vídeos, es ganar un combate con este equipo. Hemos ganado el combate, así que perfecto. ¿De acuerdo? No tengo ningún problema. Vamos a por el siguiente combate. Ya hemos ganado el de hoy. No de la forma en que quería, pero ganar es ganar. Da igual ganar. Por hacer un símil, da igual en fútbol, da igual ganar con 30 goles que con uno. Ganar con uno es ganar 30, es como ganar con uno, ¿vale? No me gusta el fútbol, así que no sé cómo va la diferencia, pero bueno, sé que ganar es ganar. Ugly as Fibas, no sé qué, feo como Fibas. O sea, este tío o esta tía es fea. ¿Qué Pokémon puedo sacar aquí? Tóxico. Este, bueno, no, este no. Terremoto. A ver, va a sacar a Rotom Moe. Bueno. Amigo mío. Le saco aquí. Este es tipo normal. Y eléctrico, ¿vale? Este es tipo bicho eléctrico. Quizás tóxico, ¿no? Es Cavalier. Va a hacer un. No, porque tiene levitación. Entonces.
Tiene, es verdad, tiene levitación. Y yo le iba a hacer terremoto, chaval. Toxicroak. Menos mal que me he dado tiempo. O sea, que me he dado cuenta a tiempo. ¿Sabes lo que viene ahora, no, amigo mío? Me da igual. Y fake out. Pero te puedo envenenar. No ha sonado la flauta. Es fuego siniestro. Yo soy. Bueno, un shot. Todo es. Un demolición. Vale, Dragapult. Ojo, hijo de la santa madre puta. Así de claro te lo digo, ¿vale? Así de claro te lo digo. Quagsire. Es Kyo. No sé cómo se pronunciaría. Draco Meteor. Pues muy bien. Me bajas, te bajas el ataque especial. Tengo botas, no sirve para nada. Va a sacar. No me va a sacar ni al. No creo que lo deje. Sacará a Incineroar. Puede que se la juegue, porque Dragapult es un Pokémon muy rápido. Pero si es especial, o sea, si tienen las gafas elegidas, se lo puede pensar, ¿eh? Podría hacer Waterfall prediciendo un Incineroar. Pero si saca el Sismito y tiene absorción agua, pues no estaría bien. Se lo estaba pensando, ¿vale? Tiene 120 segundos. Saca a Keldeo. Bueno, bueno, no pasa nada. No lo puedo congelar. Zenhead hubiera sido lo suyo. Va a hacer Espada Santa. Contra Quasa. Este tipo normal. Toxicroak es tipo. Ojo, A ver, ¿qué podemos hacer? Demolición, Gunshot, Fake Out. Es que no tengo otro. Un shot, pero. Down. ¿Qué predecías, amigo? ¿Qué predecías? Tiene restos. Vale. Brick Brea. Ojo, Brick Brea. Vale, sí, me baja el ataque, pero te lo comes. Y además por stab. ¿Cuánto le he quitado? Un 29%. Quagsire es la mejor opción aquí. Parting Shot. Sacará al Rotom Mow, ¿vale? Rotom Mow. Y aquí es. 9 hojas. Es Cavalier, ¿no? Hemos dicho. Full Switch. Ah, ahí era Quagsire, tío. Va a sacar al Dragapult. Vale, ¿tú qué me vas a hacer? Iron Head. Iron Head, ¿no? Llamarada, vale. Me lo merezco por tonto. Quagsire, ¿no? No. Excuse me. Zen Headboot. Me mata de un golpe, ¿verdad? Da igual. Sacar Incineroar podría ser. Podría sacarme al Keldeo. Entonces esto sería muy bueno. Esto es por stab. Esto menos 4 de prioridad. Yo me la voy a jugar, tío. Dice, tengo llamada, bueno. Vale, todo era para llegar a esto, amigo mío. Vale, no tienes ninguno que sea inmune a tóxico. ¡Pum! Te lo comes, pum, te lo comes, pum, te lo comes. ¿Ahora qué? 298, ah no, a 95. Lo va a cambiar, lo va a cambiar. No, no, pues no lo cambia. El puto feo como firmas no lo cambia. Dragon Soul, Thunderbolt, no. Este quizás. No go, ¿vale? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, amigo mío? ¿Qué tienes? Tiene las botas, ¿vale? Le he quitado un 6%. Tiene Parting Shot. Demolición. Crítico, gracias, Dios. Me da cáncer y me muero. Sismitude. Amigo mío. Amigo mío, tú tienes terremoto, ¿verdad? Tú tienes terremoto. Bueno, pues me destruye a todos los Pokémon que me queda. Yo soy más rápido. Grass no. Por favor. ¿Por qué me haces esto, amigo mío? Este tío juega muy bien. Hace cosas muy raras. Este tío hace cosas muy, 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 muy raras. ¿De acuerdo? Vale, Clefable. ¿Contra Clefable qué hago? Volbeat. ¿No? Él dirá. Vale. Ah, hijo de puta. Volbeat. Muy buena, sí, señor. Pues te hago Dragon Claw. 37. Es power. Este tío es cáncer. ¿De acuerdo? Me ha dicho.
chance. A ver, no voy a poder ganar, ¿vale? A ver si con un demolición me lo cargo, ¿vale? Rotom Mow. One shot. Me la pela porque te voy a hacer un one shot y te... Saca Clefairy. Saca Clefairy. Pues nada, esto es partida, ¿no? Como he dicho que es partida. Demolición. Escaldar. Y otro combate perdido, ¿vale? Hostia, 20 minutos. Hemos ganado uno. El último, ¿vale? El último combate. Hemos ganado uno, aunque sea por abandono. Togedemaru, Drapion, Tiranitar, Sandaconda, Eldegoss y Chinchino. Vale, aquí el único... A ver. De segunda. De quinta. No, de sí. Segunda. De cuarta. De quinta, de sexta y de octava, o nueve, no sé, no, séptima, octava, no sé. A ver, ¿con qué puede empezar? Drapion, Tiranitar, Escavalier viene aquí muy bien porque Drill Room, es tipo veneno, ¿vale? Puede venir muy bien, Togedemaru, Quasky, a lo mejor este es el que menos nos sirve, pero, bueno, contra este está muy bien. El de Ghost me da mucho miedo porque no tengo forma... Bueno, el Dracozol, quizás con el de este, con el pingüino. Bueno, mira, hemos tenido una buena abertura. Decir que Clash va a cambiar. ¿A qué cambiaría? Algo que resista un ataque tipo hielo, pues. El de este, ¿vale? Pues nos... Ah, drenadora, se la juega, chaval, se la juega. Hostia, me quita bastante, en verdad. Decir que Clash, ¿tendrá protección ahora? Estoy con la alergia que me muero. Vale, nada. Es eléctrico a cero, ¿vale? Eléctrico a cero. No me hacen daño los ataques eléctricos, porque casi es tipo tierra. Los ataques a cero tampoco me hacen mucho daño, ¿vale? Fake out, sin problema, ¿vale? Tú delante de estos, ¿qué predices? No sacas un poco de tipo... No, no sacas a Drapion, no sacas a Tiranitar, sacarías a Eldegoss. Entonces un rayo hielo, voy a ir por lo seguro, ¿vale? Chinchino, mira. Chinchino, ¿vale? Le quito un poquito más, menos de la mitad de la vida. Este, ¡oh! Esto tiene el skill link. Bueno, es que estoy muerto, ¿verdad? Full HP. Me mata, venga, sí, me has matado, hijo de puta. 361. Es más rápido, vale. Voy a hacerle un fake out, siempre viene muy bien. Tiene biosfera, ¿vale? Fake out. No tiene ningún inmune. Lástima, me venía... ¡Oh, mira, envenenado! Sí, sí, nene. Sí, dámelo todo. Voy a sacar a Ice Cube, ¿vale? Este muere. No en el siguiente turno, es porque se queda con 1%. Tal slap. Pero, vale. Ahora soy más rápido, ¿no? Te mueres, vida esfera. Oh, me he quedado con 3. Cambiaría al pingüino por este sin pensarlo dos veces. Tiene Iron Bars. Pues no me da la gana, tío. Phil Stinger. Qué cerdo, ¿no? Vale. Este, con Drill Room, que me violo a todos. A este, Kingzap. Me da igual, porque te voy a violar. Te voy a violar. Te violo el ano. Posiblemente perdamos el combate, porque es muy difícil vencer a esto. Este... 240. Es que es muy rápido. Vale. Toxicron, ¿vale? Cotton War. Me da igual, porque le hago un knockout. Y ya está. No atacas. Y te hacen y te envenenan. Vale, es perfecto. Envenenación y no atacas. 295 a 240. Yo soy más rápido. ¿Qué sacas? Tiranitas, ¿verdad? Demolición. Ah, pues me como una mierda muy grande. Vale, pues ¿qué saco ahora? Drill. El Escavalier.
Sandaconda, ojo, Sandaconda. Es muy rápido. Tipo tierra. Tía, en verdad tengo que sacrificarlo, ¿no? Pero el Drill Ram me viene bien contra este. Hostia, pero no, ha sido fallo, ha sido fallo. Es que no, con este no tengo nada, tío. Con este no tengo nada. Nada, nada, nada. Ha sido fallo, ha sido fallo. Quería sacar al Helio. Bueno, estaba pensando. Dragon Claw. Bueno, ahora Dragon Rush. ¿Y qué más? ¿Y qué más, amigo mío? Fire Fan, Terremoto, Dragon Claw. Esto es, pues. Podría quemar, tío. Que se ha subido la velocidad, tío. Ataque, defensa. Ah, no, y precisión. El enrosque, tío. El maravilloso enrosque de Serperior. Que no sirve con Respondón. Sandaconda, tío. Antes se llamaba de otra forma. Sandaconda, que creo que era. A ver. Con este no vamos a ninguna parte. Sur y ya está. Madre mía, madre mía. Pues el Toxicroak, me la juego, tío, a que le quite más de ese 11%. Este tiene red skin, ¿no? Supongo. No me lo puedo creer. Se le ha quitado un 7. Brick Brea, tío, ¿no? A todo esto. Uf, dolor, ¿eh? Muerte. Me va a matar el de este, el Rappi. Si me saca a la planta, le voy a hacer Gunshot y no me lo pienso. Bueno, Fake Out y Gunshot. Drapion, Drapion, ojo, Knock off. Muy bien, venga. Ya no tienes el lodo ese. Y demolición, ¿vale? Vamos a intentar pegar. Nice slash. Vale. Aguanto. Demolición, ¿vale? 41. Ah, lástima, lástima. Leech. ¡Oh, qué cerdo! ¡Hijo de Satán! ¡Hijo de Satán! ¡Hijo de Satán, tío! ¡Hijo de Satán! Lástima que pegue primero, porque ahora lo va a hacer otra vez. Pero no recupera la suficiente vida como para aguantar, ojo, ¿eh? Me va a sacar al Tiranitar, seguro. Pero seguro. Pero seguro. Pero. Ah, pues no. Gunshot. Espérate, bueno, Fake Out, ¿vale? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fallo! Uy, no sé qué he tirado, tío. He fallado, ¿no? Joder, tío, pero... Mátale. A ver. Yo creo que con un Rigurea... ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Mátalo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Has perdido, ¿vale? Vale. ¿Qué tiene Regenerator, tío? Sí. Vale. Con la tormenta... Vale. Gunshot. No falles. ¡Sí, señor! Vale, sí. Vale. Hemos ganado un combate... O sea, un combate con todas las de la ley, es decir, combatiendo. Es un equipo de mierda, es un equipo muy, muy lento. Algunos Pokémon. 21 aquí. Vale, tenemos a Cabrera con 20 de base. Tenemos a este con 35 de base. Tenemos a este, bueno, 50. Este tiene 75. Los únicos Pokémon que en realidad vale es el Heliolisk con 109. Y más o menos el Toxicroak con 85. Todos los demás, mira, a lo mejor. El Dracozone me ha sorprendido, ya que, bueno, ha sido más rápido que el Sandaconda. Yo creo que no. Pero bueno, vamos a... Aquí está. Para ver qué Pokémon nos toca. A ver, como siempre, Uber no. NFX, Pokémon no evolucionados al máximo, no. Spirit sí, naturalezas no. Formas sí. Todos los tipos sí. Región Galar y 6 Pokémon, sí. Como siempre, damos, le doy el botón. No he mirado nada, estoy mirando el techo. A esta mañana había una araña allí. En fin, ¿qué Pokémon nos ha tocado?
Conkeldur, Bicabol, Musharna, Phalanx, Corviknight Gigantamax, que no se va a poder usar, ya os lo digo yo, y Mawile. Bueno, menos por el Phalanx, quizás estaría bien. Conkeldur siempre está bien, pero bueno, estos dos son tipo lucha, estos dos son tipo acero, ¿de acuerdo? Psíquico, acero como este y volador, en fin, ya veremos lo que nos toca. Muchas gracias por ver el vídeo, ya sabéis, suscribiros a mi canal si no estáis, quedamos muy poquito para llegar a 700 personitas, 24, 23, seguidme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, podéis donar el dinero. Podéis donar dinero con el Patreon. Yo os lo agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós y gracias.